La siguiente noticia, la más destacada para quienes a partir de este momento tienen el tiempo, este es el horario en que comienzan a ver un servicio informativo. Y estimados televidentes, no cabe la menor duda, hemos tomado nota de la situación. En una propiedad en la zona de Sargento José Félix López y el lindero del Parque Nacional Paso Brado, pasado el mediodía de hoy, tuvimos conocimiento de un supuesto enfrentamiento entre elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la Agrupación Campesina Armada EP, que tiene posiblemente el control de sus operaciones en esa zona. La primera noticia decía que llegaba hasta la capital 3 abatidos en ese supuesto enfrentamiento. Después hubo otro, pero a ver, ¿cómo cronológicamente ocurrieron los hechos, Justiniano? El resumen a esta hora. Bueno, Oscar, y aproximadamente a las 14:30 horas llegó la primera información de que supuestamente se había producido un hecho de enfrentamiento en la zona de Puenteciño. De ahí en más, averiguando, pudimos confirmar ya con la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta que efectivamente eso se dio al filo del mediodía en la zona del Parque Paso Brado, una zona de 100.000 hectáreas aproximadamente, y que cayeron abatidos 3 elementos de la agrupación campesina armada, sin que se haya podido hasta este momento dar las identidades correspondientes. Un poco más adelante, ya cuando nosotros estábamos viajando para Arroyito, donde nos encontramos ahora en la propiedad del CODI, surgió otra información de que se produjo un segundo enfrentamiento y ahí otro abatido de la agrupación campesina armada Ejército del Pueblo. 4 fallecidos plenamente confirmados hasta este momento, Oscar. Las identidades todavía no las tenemos, pero hay fuertes sospechas de que Feliciano Bernal Maíz, el líder de la agrupación campesina armada, es uno de los abatidos. También se calcula que los otros 2 son los hermanos Laubrindo y Elizardo Balbuena Maris, que son de esa zona precisamente de Puenteciño, de Sargento José Félix López. Y el 4º fallecido sería un pariente de estos hermanos que habría estado actuando, digamos, como elemento de la logística para este grupo, porque aparentemente estaba de civil. Los 3 citados anteriormente estaban con uniforme camuflajeado. Lo que existe la posibilidad, Oscar, de que esta noche podamos tener las identidades, ya que el equipo de la pericia policial ya se encuentra en la zona, está trabajando en la zona y se podría tener en el transcurso de esta noche las identidades. No así el levantamiento de los cuerpos no se va a poder realizar porque el equipo de Federico Delfino, el fiscal antisecuestro, llegó ya muy tarde acá en Concepción, acá en Arroyito, en un helicóptero, y a estas horas ya es imposible hacer vuelo hacia la zona. Entonces, mañana a temprana hora la comitiva fiscal se va a trasladar hasta el lugar y ahí, después de la inspección correspondiente, se va a ordenar el levantamiento de los cuerpos, que no sabemos dónde van a ser derivados, si es que va a ser en la morgue de Concepción o dónde. Y posteriormente habría, después de que estén los resultados, habría una conferencia de prensa, posiblemente acá en el CODI, para brindar todas las informaciones acerca de esta actuación que le cupo a la Fuerza de Tarea Conjunta, podríamos decir hasta actuación victoriosa, teniendo en cuenta que hay 4 bajas en la agrupación campesina armada y ni un solo herido entre los militares, Oscar. Bueno, entonces, a ver, haciendo un resumen, por ahora la única versión es la sostenida por la FTC y su vocero, el teniente coronel Apesteguía. No hay una versión del Ministerio Público porque acabas de confirmar que el doctor Delfino recién llegó ahora y después comenzará la indagatoria. Y en cuanto a la identidad de los posibles abatidos, anoté Feliciano Bernal Maíz, Laubrindo Balbuena Maris, Elisandro Balbuena Maris y aquí me apuntan Hugo Vicente Bernal. ¿Te pudo sonar, te suena Hugo Vicente Bernal? Ese es el hermano de Feliciano Bernal Maíz,
pero no se sabe con certeza todavía si es uno de los abatidos, ¿verdad? O sea que lo que prácticamente está confirmado es que es Feliciano Bernal Maíz 1. Y después, según los datos que están pasando extraoficiales, serían los hermanos Laurindo y Elizardo Balbuena Maris. Pero el cuarto es lo que está muy en duda todavía, porque se calcula que sería un pariente o un familiar de los Balbuena y el que estaba vestido de civil, Oscar. Pero hay que decir que Hugo Vicente Bernal Maíz también es el co-líder, digamos, claro, de este grupo, junto a su hermano. Y o no sea, se descarta que sí haya sido él también el fallecido. Bueno, es lo que extraoficialmente nos están pasando. Pero a ver, Feliciano Bernal Maíz es definitivamente un peso pesado de este grupo, de esta agrupación. Sí. Totalmente, porque es el que refundó la agrupación campesina armada, teniendo en cuenta que esto había sido prácticamente extinguido en la claro época en que fallecieron los hermanos, a ver un poco, Larrea, Jaras Larrea, sí. Y después volvió a resurgir ya con la figura como líder de este hombre que posiblemente es el fallecido Feliciano Bernal Maíz, su hermano Hugo Bernal Maíz. Y posteriormente le reclutaron a estos hermanos Balbuena Maris de sí, Fuentecino. Nos preparamos para el resumen, la lupa mañana, para darle continuidad a esta información. Gracias, Justiniano. Buen descanso. Hasta luego. Hasta luego.